You should wash your hands frequently with disinfectant containing alcohol or with soap and water. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. If there are symptoms like cough, fever, and tiredness, you should go immediately to the nearest health center. Whenever you cough or sneeze, make sure to use paper, then throw it away in a garbage can, and right away, wash your hands with soap and water or use antibacterial. To avoid contagion, keep away at least 1 meter or 3 feet in a distance between you and other person, especially from those who are coughing, sneezing, or have a fever. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ICI, y la divulgación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de esta tu revista Caribbean Sol TV. Te acompaña Noel Aguilera. Te acompaña también Jocelyn Flores. Muchas gracias a ustedes que cada semana nos siguen a través de las redes sociales en Facebook, en la página de la revista Caribbean Sol TV y también en la página de Noticinco, Canal 5. Te recuerdo y te invito a que vayas a suscribirte a los canales de YouTube, el YouTube de Huracán Nicaragua y el de Yesilet Enrique Sotelo. Gracias a ustedes que nos ven desde los diferentes canales en Rosita Visión, Canal 7, Telesiuna, Canal 28, en el Canal 5, Canal Comunitario de Bilwi, en el Canal 22, Voz e Imagen de la Autonomía, también en el Canal 17 de Nueva Guinea y en el Canal 3 de Rosita. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición. Te acompaña Katie Pent. De esta manera damos inicio. No te despegues de tus pantallas. A este tu segmento Huracán al Día. En Huracán Recinto Bluefields, este retorno a clase, los estudiantes mostraron motivación, confianza y alegría gracias al compromiso de las autoridades por garantizar el bienestar estudiantil. Veamos el siguiente video. En la universidad estamos ya preparados para que ellos puedan sentirse más cómodos, más seguros, siempre contando con las medidas de prevención. En Huracán Recinto Bluefield hemos creado condiciones para que tú estés profesionalizándote en la carrera que tú has seleccionado para que puedas profesionalizarte. Los estudiantes de Huracán en Bluefield manifestaron motivación, confianza y alegría durante su reciente retorno a clases. Hagan su pregunta porque pasó la última regla. Los estudiantes sí están motivados y hemos estado dando ese seguimiento para ver que sí se apliquen las medidas de prevención en función de garantizar el bienestar, ¿no?, tanto de los estudiantes como el personal aquí en el recinto. El compromiso de las autoridades de Huracán Bluefield se evidencia en cada espacio del recinto, el cual fue previamente desinfectado y provisto de materiales de salud para garantizar el bienestar estudiantil. En los baños hay lavamanos con jabón y en la glorieta hay. Sí se están siguiendo todas las medidas. Hemos continuado desde el 20 que entraron, hablando con ellos para que mantengan la distancia entre alumnos. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para mantener a nuestros estudiantes, que es la parte esencial y el pilar de nuestra universidad. La comunidad universitaria de Huracán Bluefield está preparada para hacerle frente a cualquier situación adversa, ya que siempre trabaja de la mano con cada uno de sus integrantes, unificando esfuerzos y anhelos. Evitar el contacto de manos entre los mismos estudiantes, el jugueteo. Tenemos un distanciamiento entre estudiantes, así como lo orienta la Organización Mundial de la Salud. Como en toda la gran familia Huracán, los estudiantes y el personal de recinto Bluefield actúan de manera solidaria y responsable, poniendo cada uno de su parte para protegerse mutuamente. Esto es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ICI. Continuamos
Continuando con más de tu segmento Huracán al Día, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina ha creado su propio protocolo de seguridad, la que se implementa en los 4 recintos de esta universidad. Esto ante la amenaza del COVID-19. Veamos el siguiente video. Consciente de la compleja coyuntura en salud y de cara al reinicio de las clases, Huracán ha diseñado un protocolo de seguridad para prevenir el coronavirus y garantizar la salud de su comunidad universitaria. Como Huracán, nos hemos preparado para recibir a los estudiantes que vienen de su periodo de vacaciones el día 20. Hemos hecho reuniones con los diferentes sectores de la universidad, los diferentes estamentos, y entre las cosas que estamos haciendo es diseñando un protocolo en contextos multiculturales. Pero, ¿cómo coordina Huracán el trabajo de prevención en cada uno de sus recintos y extensiones universitarias? Participan en el proceso de diseño los médicos tradicionales. Estamos haciendo intercambio de conocimiento con ellos para ver cuál es el tratamiento que se aplica a las diferentes enfermedades respiratorias que nos ayudará a poder, desde un inicio, ir previniendo este tipo de enfermedad. Estamos desinfectando cada una de las aulas de clase para recibir a los estudiantes, de la misma manera los buses que vienen desinfectados desde su punto de salida, y la universidad asegura que su regreso se haga de la misma manera. Se está haciendo las medidas de distanciamiento en las aulas de clase, ¿verdad? Las sillas se están acomodando de tal manera. En el caso de los estudiantes sabatinos, que son generalmente bastante para un aula, entonces serán reubicados en espacios mucho más amplios, como los auditorios o las bibliotecas. Hemos convocado a los investigadores para que puedan implementar estudios que tienen que ver con esta realidad. Es importante recordar que cada pueblo tiene una manera diferente de reaccionar ante las enfermedades, tiene una manera diferente de organizarse ante los diferentes procesos. El espíritu de este protocolo va a ser uno de solidaridad, donde podamos entender que si una persona se cuida, se está cuidando de esa manera al compañero, si el compañero también se cuida, entonces estaríamos cuidándonos a nosotros, a cada uno, a las familias y a las comunidades. Además de la alerta en salud por la COVID-19, Huracán también ha trabajado en la prevención del VIH y la malaria en el Caribe nicaragüense, donde estas enfermedades proliferan y siguen causando muerte, dando así una respuesta integral a las problemáticas de dicho territorio. Te esperamos este 20 de abril aquí en Huracán. Esto es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ICI. Bienvenidos a tu segmento Esencia Comunitaria. La Fuerza Naval de la Costa Caribe brindó protección al arribo del buque mercante Yan Caribe. Veamos. El 22 de abril de 2020, en el marco de las tareas de protección a la población, efectivos militares del Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua brindaron protección y seguridad al arribo del buque mercante Han Caribe, con bandera de Antigua y Barbuda, en los puertos El Bluff y Arlenciú, región autónoma de la Costa Caribe Sur, procedente de la isla San Andrés, República de Colombia, con 10 tripulantes y 205.129 toneladas de mercadería en general. Durante el arribo, se emplearon 12 efectivos militares, quienes cumplieron con las medidas de protección orientadas por el Ministerio de Salud para prevenir el COVID-19. El Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. Todo por la patria. Continuamos con más de este tu segmento Esencia Comunitaria. En Bluefield encontramos un centro ecológico de ayuda a jóvenes en riesgo, COPRAS. La responsable de este lugar, Miss Georgina, nos cuenta un poco más sobre esto. Veamos.
La finca ecológica Coprash en Bluefields es el centro ocupacional de prevención y reinserción para adolescentes y jóvenes, donde se les brinda acompañamiento a jóvenes en riesgos de drogadicción. Con la cooperación suiza, y yo trabajé 3 años en Matagalpa. Pero de Matagalpa, que es la montaña como la Suiza, quería estar cerca del mar. Así yo vine aquí a trabajar con la campaña costeña contra el SIDA y yo hice tres años con ellos. Y cuando yo me fui, por obligación, porque mi país paga hasta 9 años de apoyo, pero después normalmente se debe regresar, y yo quería quedarme. Así, ahí yo fundé la Coprage. Y para que los jóvenes que teníamos en la compañía costeña puedan continuar. Pero los muchachos que están aquí de muchos años saben que si tienen una recaída pueden regresar. Y varios de ellos vienen. Los que en 2008 tenían 20 años, ahorita tienen más de 30 años y vienen siempre aquí. ¿Te los recibe? Ah, sí, siempre, siempre. Le damos todo el apoyo que podemos. ¿De qué edad a qué edad pueden venir los jóvenes? A partir de, aquí es a partir de 10, 15, 16 años. Antes y adelante. Estaba, y adelante, sí. Por eso tenemos gente hasta 40 años y más también. Y hablamos y trabajamos mucho la prevención. Así la prevención son jóvenes que vienen para 2-3 días, salen, regresan otra vez, uno regresan, pero que entendemos cuando vamos a Bluefield a hacer la compra y hay siempre jóvenes, hey Georgina, hey Randy, y nos dicen, ah, fabuloso, está tranquilo, ¿cuándo puedo regresar? La Universidad Huracán ha jugado un papel importante en el apoyo de reforestación de este centro. Hemos venido haciendo reforestación gracias al acompañamiento de la Huracán también. Hemos estado intentando y probando y dando el espacio pues, a los jóvenes de la universidad. Y si podemos mezclarlo con los jóvenes de los barrios, es súper porque así se socializan. Y pueden ver cómo otros jóvenes se portan, cómo viven, cómo son. Vos nos contabas de que cuando vinieron no era así. No. El año pasado que vinieron, ¿qué cambios han habido? Bueno, desde 7 años acá ahora, el gran cambio acá es que todo el terreno que es 51 manzanas era solo potrero. Absolutamente potrero. Tenía una banda de bosques conectada, que no estaba conectada, un parche aquí, otro parche acá y el borde contra, en el swamp, en los humedales. Así nosotros desde que llegamos dijimos, bueno, va a descansar la tierra ahora, vamos a dejar crecer todo y si acaso necesitamos una vara, un palo, tenemos los árboles de crecimiento rápido para eso. Así aprovechamos, en vez de ir a cortar a otro lugar, nosotros dejamos crecer y seleccionamos lo que vamos a cortar también. Seleccionamos. Ahora no se puede ver de punta a punta, antes sí se podía ver. Hay un terreno que le nombramos Larga Vista, porque acá estamos en el Village. Tenemos Larga Vista, que es la otra división, la segunda y después la tercera, que es el Valle. Así lo nombramos. Y en Larga Vista, desde el alambrado, desde arriba, podíamos ver hasta el río. Ahora es imposible, no se puede. Bueno, tenemos varios financiamientos de personas individuales, de pequeños grupos de Suiza también. Y hasta el año pasado teníamos el fondo droga de una región de Suiza que nos apoyó muchísimo. Ahorita se terminó, después de 3 años, y quieren reempezar si es posible el año próximo. Y hay solamente este año que está vacía. Para la revista Caribbean Soul TV, Jocelyn Flores.
Este es tu segmento Plantando Huellas. Miembros del Distrito Naval del Caribe sofocaron incendio agropecuario en el sector de Caño Azul y Caño Negro en la ciudad de Bluefields. Veamos. El 16 de abril de 2020, en cumplimiento al Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales y Agropecuarios, efectivos militares del Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, en coordinación con el INAFOR y el MARENA, participaron en sofocación de incendio agropecuario en los sectores de Caño Azul y Caño Negro, municipio de Bluefields, región autónoma de la Costa Caribe Sur, logrando extinguir un fuego en 17 manzanas de bosques secundarios. La rápida intervención de los efectivos evitó la propagación del mismo y así mitigar los efectos en la salud de las personas. El Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. Todo por la patria. Continuamos con más de tu segmento Plantando Huellas. Alcaldía Municipal de Bluefields inauguró Parque Ecológico del Adulto Mayor El Pulpeamos. Basada en su amor por la Madre Tierra y en su filosofía comunitaria, Huracán promueve el equilibrio ambiental y la autonomía de los pueblos de la Costa Caribe. El Instituto de Recurso, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible IREMADES Recinto Bluefields participó este 17 de abril en la inauguración del Parque Ecológico del Adulto Mayor El Pul. Creo que es importante que nosotros rescatemos este tipo de sitio con estas características que son más arraigadas a nuestra historia, a nuestra tradición, a nuestro diario vivir. El equipo técnico de IREMADES, en conjunto con estudiantes del cuarto año de la carrera de Ingeniería Agroforestal, formaron parte del levantamiento de los datos e información con el acompañamiento de sus estudiantes. Durante este proceso, se tomaron las coordenadas del sitio, así como la caracterización de la flora y fauna del mismo. Nosotros como universidad desde el Instituto IREMADES hemos participado desde la parte de planificación y también somos parte de la comisión para la declaración del Parque Ecológico Municipal. Bueno, nosotros estuvimos participando en el levantamiento de información con los estudiantes del cuarto año de Ingeniería Agroforestal, el equipo técnico de IREMADES y también con el acompañamiento del profesor Marvin. Y la Huracán, aquí estábamos. Así sin pensar de que alguna vez íbamos a tener esta oportunidad de declarar este espacio como un área protegida, un parque. Este es un trabajo donde se han unificado esfuerzos entre la Alcaldía Municipal y la Universidad Huracán, desde sus estudiantes de Ingeniería Agroforestal. Huracán ha jugado un rol sumamente importante durante el proceso de diagnóstico para la apertura de este parque ecológico. Esto responde a una necesidad de la Alcaldía Municipal, donde hemos unificado esfuerzos principalmente con la Universidad Huracán, con la carrera de Ingeniería Forestal, para llevar a cabo todo lo que es el diagnóstico. ¿Por qué el diagnóstico? Para saber qué es lo que tenemos, en qué condiciones está el parque ecológico y de ahí elaborar diferentes líneas de trabajo en el cual las vamos a ir desarrollando con las universidades. En este momento la Universidad Huracán ha jugado un rol sumamente importante en todo este proceso y continuamos y la otra etapa es la elaboración del plan de manejo de este lugar. En nombre de las universidades que están acá presentes, asumimos el reto y vamos a trabajar de manera coordinada, complementaria, desarrollando las labores científicas, económicas, sociales, medioambientales y todas las diferentes actividades que sean necesarias para que ese valor histórico, ese patrimonio histórico que tiene para todas las generaciones de nuestro municipio, nuestro Bluefields, se mantenga por los siglos de los siglos. Para la revista Caribbean Soul, Katie Bent. Bienvenidos.
Bienvenidos a este tu segmento Diversidad Intercultural. En esta ocasión conoceremos la historia de la maestra Elizabeth Salomón. Ella es una indígena mayana originaria de la comunidad de Aguastigni, municipio de Huaspán. Hace 38 años vive en Bilwi y hace 5 años es coordinadora del IPIL en Huracán. La comunicadora Neylin Calderón, divulgadora de Huracán Recinto Bilwi, nos trae este reportaje. Veamos. Ayankile Elizabeth Salomón Maclean, Aguastigni ni pani kaupak, amasaw saw ni sahya kina pani binas kaupak, kidila waspam saw ni sahya kina pasik sakki, pa binas mayang namanah yalahabi. Mi nombre es Elizabeth Salomón Maclean, originaria de la comunidad de Aguastigni, territorio Amasaw, municipio de Huaspán, Río Coco. Los padres de Elizabeth fueron originarios de la comunidad de Musawas, pero en 1925 se trasladaron a otra comunidad mayana para luego quedarse en Aguastigni, Huaspán, donde creció disfrutando de la naturaleza y de la vida que ofrecían los campos costeños. Su padre ha sido constructor de pipantes, su madre se ha desempeñado en agricultura y su abuelo fue reverendo de la iglesia morava. Recordando un poco de mi niñez en la comunidad de Aguastigni, es muy poco porque mi abuelo vivía un poco alejado de la comunidad y nuestro quehacer era más cuidar animales. Mi abuelo le gustaba criar pollos, entonces cuidar los pollos, dar de comer a los pollos, estar drenando maíz, estar haciendo en piquetes de yuca cuando no había maíz, cuidar cerdo, y después ya cuando tenía 7 años pues me mandó a la escuela. Ahí inicié mi primer grado, pero antes de eso pues mi abuelito me enseñó a escribir. Apenas estaba en segundo grado de primaria cuando su abuelo decidió trasladarlos a la ciudad, lo cual fue un golpe fuerte partiendo desde la lengua materna. Pero cuando llegué aquí en Bilwi, en 83, fue en el mes de abril que perdí ese año porque ya habían iniciado las clases y antes las escuelas eran bastante estrictas. Entonces, como ya había pasado un mes de en clase, ya no entré a clase, entonces perdí todo ese año. Ya después al siguiente año ya comencé a estudiar en la escuela pública, hoy en día se conoce como Julio Bucar. Sus estudios superiores fueron un gran reto porque empezó a fortalecer su propia identidad. Bueno, ya estando aquí pues ya teníamos que estudiar, ya nuestra forma de pensar ya cambió. Antes pues pensábamos más en seguir sembrando, pero ya estando en la ciudad, la única cosa era estudiar, prepararse, hacer algo para la sobrevivencia. Primero estudié corte y confección, me gustó, pero ya después ya dejé la corte y confección, después me metí en contabilidad. Terminé contabilidad, trabajé como 2 años, después dejé de seguir estudiando. Ya me enfoqué en casa, ya joven, con la familia. Entonces ya después de 2-3 años volví a activarme con la educación. Y mi licenciatura fue en Educación Intercultural Bilingüe de la segunda generación. Entonces es ahí donde uno ve la importancia de la educación. Antes pues mi abuelo decía siempre, la educación es importante, pero también nos decía, no hay que perder la lengua, la identidad. Pero pues para nosotros era como un decir del abuelo, pero hoy en día pues siento que sí era muy importante lo que nos vino diciendo, que no hay que perder la lengua. Entonces, aún estando aquí en Puerto Cabezas, siempre utilizamos la lengua materna en casa.
Desde hace 5 años, la maestra Elizabeth Salomón es la coordinadora del Instituto de Promoción e Investigación Lingüística y Revitalización Cultural IPIL Huracán en el recinto Bilwi, donde se ha fortalecido las lenguas y la identidad de todos los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa Caribe a través de las investigaciones propias. Para la revista Caribbean Sol TV, desde el recinto Bilwi les informó Neylin Calderón. El boxeo, una disciplina deportiva practicada por jóvenes en la ciudad de Bluefield en la escuela de boxeo Christopher Levy. Este Ignacio, te puedo decir de que esto es viejo, esto ya tiene como 20 años ser de escuela de boxeo. Comenzó después del huracán nosotros estábamos en las partes allá en donde estaban las madres, en el parque hacíamos los trabajos donde estaban el colegio Morado, en el colegio Colón. Entonces en esos tiempos nos dieron unos módulos, ahí practicábamos. Pero como no habían condiciones, entonces nos dieron esta parte aquí para poder hacer las actividades que tenemos. Los jóvenes cuentan con una preparación previa y así representar a la región en el campeonato Alexis Argüello. Estamos a las 5 de la mañana hasta las 6, una hora de clase, y por la mañana. Y por la tarde estamos de 6 de la tarde a 8 de la noche, son 2 horas. Que preparamos la selección. La Copa Alexis Argüello es un programa de gobierno donde se monta en todos los departamentos a nivel nacional. Entonces nosotros preparamos la selección de Bluefield. Sinceramente llevo 6 años entrenando del 2013. He comenzado entrenando. Bueno, he ganado este campeonato nacional, campeonato selectivo. Bueno, pues ahí en la Olimpiada y ha hecho los mejores trucos para tratar de ganar. El muchachito que estaba con ustedes ahorita se llama San Ribe, él es de la selección, participa en los campeonatos de Alexis Argüello. Ese movimiento, el gobierno tiene un fondo, nos da un fondo para el transporte, viático de alimentación, dormida, y nos da 3.800 a cada boxeador. Hace poco venimos de Chinandega, donde Bluefield gana con 18 puntos, Chinandega pierde con 15 puntos. Tengo 6 años practicando en el boxeo y estamos aquí pues para algún día representar Nicaragua y ser como los campeones que tenemos ahorita. Sí, toda la vida hemos entrenado aquí. Estábamos en otra escuela que se llama Aragón Traña, pero lastimosamente la escuela cerró y pues estamos recurriendo a la otra escuela que se llama Christopher Levy y aquí estamos. Bueno, cuando estaba peleando categoría infantil, fui a 3 campeonatos, fui 2 veces campeón nacional y 1 subcampeón. Y durante la Copa Alexis Argüello que he entrado, llevo 4 peleas y bueno, gracias a Dios estoy invicto. Ahorita vamos a competir contra la ciudad de León. Vamos a dar el mejor resultado que podamos para representar la costa y vamos, que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Esto es un ejemplo para que miren otros jóvenes que están aquí en la ciudad, que tienen las puertas abiertas para entrenar esto. Aquí no hay vicio, no hay nada. Es deporte lo que hacemos siempre. Ahorita, el 1 de mayo, vamos viajando para León. Estos muchachos que ustedes están viendo ahorita que están entrenando son los que van a participar. Ellos son los que representan a esta región. Para la revista Caribbean Sol, Noel Aguilera. De esta manera hemos llegado a la parte final de tu revista Caribbean Sol TV, agradeciendo a cada uno de ustedes que nos vieron desde los canales en los diferentes territorios. Esperando que cada una de las informaciones brindadas el día de hoy hayan sido de su completo interés. Y te invitamos a que puedas acompañarnos la próxima semana a través de cada una de las plataformas. Te acompañó Jocelyn Flores. Te acompañó Katie Beth. Será hasta la próxima. Estuvo con ustedes Noel Aguilera.